¡Hey! ¿Cómo andan mis niggas? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo las 5 mejores acrobacias de la semana. Y esta vez ya traemos de nuevo diversidad, ya no es el especial de autos. Y abriendo el top de esta semana, vamos a empezarlo con Fusion Games. Deseándoles un buen lunes con 54 minutos en esta acrobacia. Vamos a ver cómo se queda estancado aquí en las escaleras para no moverse y no tener ningún rasguño en la playera. Como pueden ver, viene a agarrar la montaña de tierra, solamente calcula la moto perfectamente ahí bien y viene a caer aquí, nada común para abrir el número 5. En la posición número 4 vamos a tener a Pablo Skyto 13, quien nos va a mandar un skydiving con el nuevo modo de edición de Rockstar. Y la verdad me alegra mucho que los Stunters ahora estén usando este modo de edición, ya que ya lo tienen en Xbox y en PlayStation. Espero que lo usen, ya que está bastante sencillo y créanme que pueden tener unas tomas increíbles. Como aquí Pablo Skyto 13 nos regala uno de sus skydivings que lo representan a él con varias tomas, y como podemos ver queda muy bien, que simplemente la pura toma. Vamos a verlo de nuevo, como ahí cuando pasa por el hueco del aeropuerto nos regala 3 tomas diferentes, excelentes para el número 4. Y felicidades Pablo Skyto por agarrarle la onda al editor. En el puesto número 3 vamos a tener a Air Pastor, quien nos va a hacer una acrobacia de skydiving igual, y esta la decidimos que era mejor que la pasada, no por la edición ni nada, simplemente porque el rango de la altura que va a agarrar para el skydiving es un poco más complicada y el rango de error es mucho más alto. Así que como lo podemos ver aquí en la feria, en el puerto, agarra ahí el skydiving y pasa por en medio de la montaña rusa, el Leviatán o no sé qué nombre. Vamos a verlo en cámara lenta cómo viene por el puerto, por el muelle, y ahí exactamente en medio de la montaña rusa entre los cochecitos y eso, el pastor consigue colocarse perfectamente bien para hacer el skydiving perfecto. Yéndonos hacia la segunda posición y con la medalla de plata vamos a tener a Álvaro Zavid, quien va a hacer una acrobacia que yo sé que me la están mentando ahorita porque la definición es horrible, es peor que verla en una licuadora, pero lo que van a ver es increíble. Si no fuera porque lo está haciendo en una carrera, esto va en el número 1. Vean lo que va a pasar porque no se lo esperan, yo no me lo esperaba, y cuando vean lo que va a pasar van a decir qué mamada. Shit, niña. ¿Vieron lo que pasó? Agarró y un rebote que lo hace estrellarse. Como pueden ver, ahí pierde completamente el control de su coche, da demasiadas vueltas de campanas y quién sabe cómo recupera el control del coche y vuelve a entrar a la carrera. Esta acrobacia es increíble. Les digo que esto hubiera estado en el número 1, no me importa la definición que tuviera, pero como es una carrera, no sé si cuente del todo para hacerla mejor, así que ya ustedes me la dirán, porque en serio esa acrobacia yo quería que estuviera en el número 1, pero unos amigos me dijeron, pero es que es una carrera, ya está hecha, puede que sea de suerte, puede que esté a propósito de ese choque, en fin, ustedes lo dirán en los comentarios. Y ya en el mejor de esta semana vamos a tener a Hera Gamer, que ahí manda una bengala al principio para saber a dónde es donde va a caer, porque la acrobacia es excelente. Vamos a ver cómo agarra solo un únicamente turbo, lleva 20 minutos probando esta acrobacia y lo que va a hacer es que va a entrar de una forma exacta aquí al estacionamiento. Vamos a verlo y ¡pum! Ningún rasguño, ningún rebote, no. Entra de manera exacta al estacionamiento. Una verdadera acrobacia de precisión y de paciencia, porque supongo que lo estuvo intentando muchas veces para que la toma quedara así de perfecta y entrara bien. Vamos a verlo en cámara normal, como ahí se ve que entra sin rebotes y sin nada. Y eso ha sido todo en el top 5 de esta semana, espero les haya gustado el video, recuerden dejar su like y suscribirse para el siguiente nivel, ya somos más de 300 mil suscriptores en el canal, muchas gracias por todo su apoyo, por seguir mandando sus stunts a los stunters, muchas gracias, suscríbanse a ellos y nos vemos en el siguiente top 5.